Ya he llegado al pueblecito este. Estoy flipando un poco, la gente muy simpática. Bastante, bastante pueblo, que aquí sí que deben flipar de verme con la bici. Aquí no creo que haya pasado mucha gente con una bici de estas. I do YouTube videos. YouTube chequeo, ¿eh? YouTube, yeah. Of my trip. Mierda, ¿en qué lo vamos a pensar? España, yeah, España here. Bicicleta. Bicicleta en esta borda, por allá. Yes. ¿Inglés ya conoces solo? Bien. ¿Es inglés? No. Ahora voy a comprar un poco de verduras para cocinarme esta noche, ya que tampoco quería cargar con cosas frescas. Pero bueno, tengo comida en caso de que no encuentre nada, que supongo que sí. Pero me apetece también cocinar un poquito de verduritas. Menuda estampa aquí con las ocas. La casita esta, las montañas por ahí detrás, la mezquita. Wow. Iba a comprar aquí dos tomates en el mercado este y bueno, esta gente me ha empezado a preguntar a ver dónde dormiría y tal, y no sé, parece que me están organizando algo, no tengo ni idea, pero el sol ya va cayendo. Mira, unas vaquitas aquí, el sol ya va cayendo y no sé. Esta gente parece que están aquí hablando, llamando a gente, no sé por qué, pero vamos a ver dónde acabo, no sé. También me encanta esto porque es como la manera de conocer a la gente más local y ver un poco cómo viven y tal. Mira las vaquitas estas. Pero yo estoy muy tranquilo aquí. Yo puedo dormir aquí en el pueblo este, cualquier sitio. Pues ya estaría. Aquí me ha llevado el hombre. La verdad que no sé. Tendría a lo mejor que haber ido a acampar por ahí. Pero mira. Me he enredado un poco, se está haciendo tarde, así que aquí me ha llevado y mira, tengo una camita aquí, que la verdad que, bueno, a lo mejor sí que pongo la esterilla, no sé. Sí, puedo poner la esterilla aquí, me voy a quedar sobado aquí y ya está. Así no monto la tienda ni nada, de mañana por la mañana pronto. ¡Nos vamos, nos vamos! Pues estaba ahí casi a punto de ir a dormir y esta gente ha venido, bueno, han venido estos dos hombres de aquí, de al lado, y al principio era un poco acojonante porque me han venido ahí a oscuras, yo no tenía ni idea de quién eran, pero ahora, bueno, me han dicho, vamos a tomar un té, y luego me han dicho que me van a buscar un té por aquí. ¡Chai! ¡Y el té! ¡Té se curlás! ¡Thank you! Y aquí estoy, en un bar de un pueblo perdido, que ni idea, que aquí nadie habla inglés ni nada. Pero bueno, nos entendemos más o menos como podemos. Y a ver dónde acabo durmiendo al final. Ahí olía un poco a estiércol, así que mejor. Al principio estaba un poco asustado porque no sabía quién eran. Pero bueno, me han dado buen rollo al final. Y mira, ahora aquí hay más gente y veo que son como... Es un pueblo muy pequeñito, así que todos se conocen. Mira cuánta gente que hay aquí detrás. Good night. Joder, esto es la puta hostia, loco. Si es que a veces hay que confiar un poco en la humanidad. La verdad que al principio me ha asustado un poco porque no los entendía, no sé, me parecían un poco raros. También porque de alguna manera insistían mucho en que
en que ese no era un lugar para dormir y que podían conseguir algo un poco más adecuado. Pero yo estaba bien ahí. Pero bueno, olía un poco mal, ese era el problema. Pero ya sé que creo que no voy a... Bueno, no me voy a parar en pueblos por la noche porque ya veo lo que va a pasar. Y en verdad yo quiero acampar. Así que creo que mañana no me voy a parar por la noche en ningún pueblo ni nada. Voy a acampar directamente en algún sitio. Pero bueno, está guay, tengo aquí electricidad, puedo trabajar un poquito, hay un baño. La verdad que es un lujazo. Un lujazo brutal. Solo espero que no pase nada, no sé. Confiado mucho. La bici está en un garaje aquí abajo y está abierto el garaje, en plan, no está cerrado con llave ni nada. Es un pueblo muy pequeño, no creo que nadie me la toque ni nada, pero ya soy un poco así con estas cosas, mejor tomar prevención. Pero bueno, a lo mejor ahora luego bajo y le pongo al menos el candado. Y bueno, así que aquí acabamos el día. No está nada mal. ¡Hala! Buenas noches. Sen gel abi, sen onu niye yiyeceksin ya, Allah Allah. Çay doluyordur orada. Ahora estamos yendo no sé dónde, que me lleva a merendar. Explicando que es el alcalde del, F mayor. Del pueblo F, es el alcalde de aquí. Joder, vaya alcalde, a ver cuándo te encuentras un alcalde que te ayuda tanto. Mrs. Police. Police. Okay. Front. Okay. Hoş geldin. Hoş geldin. Teşekkürler. Serhat Front. Serhat Front. Merhaba. Sana de seni. Efe Major Office. Okay. Haber sınıfları da abi. Teşekkürler. Çek şimdi. Şu peynirler de dursun lan peynir. Video mu çekiyor abi? Yok abi. Fotoğraf çek 3-5 tane. Tamam. Çeksin ama sen bak. Bak abi. Baş. Tamam. İş. Hı. Var. Abi sen bitti lan. Very good. Pues ya salimos del pueblecito este, nos metemos otra vez en caminos. Vamos a ver dónde llegamos hoy. Saberlo, parece que he llegado a una carretera. Ni idea a ver dónde me lleva. Vamos a ver. Ahora me he parado aquí en una gasolinera a comer algo y a sentarme un poco a la sombra. Y es que es casi inmediato. En plan, te sientas aquí, lo que sea, ala, al minuto me pide a ver si quiero un té, el hombre, y ala, pues un té, otro té, y así todo el día. Qué pasada, qué buena gente, la verdad. Y no es que me lo cobren ni nada, simplemente es el mismo que ellos beben, porque ellos beben mucho té. En plan, cada día... ¡Vídeo YouTube! Cada día, en plan, tienen los trabajadores y tal, van bebiendo té y tal que tienen aquí. Y tampoco les cuesta nada, pero es un acto de bondad y de, no sé, como de hospitalidad, que la verdad que se agradece mucho, porque te sientes muy bienvenido, ¿sabes? Con una sonrisa y te ofrecen un té.
es que al final estas cosas son bonitas, son muy bonitas. Bueno, voy a seguir gozando de mi maíz con ciruelas, prunes, ciruelas y ya está. Creo que esta será mi comida de hoy. ¡Miren esto! ¡Qué carretera! ¡Dios! ¡Qué brutal! Ahí detrás hay como unas canteras. La verdad que estéticamente está bastante guapo. ¡Dios! ¿Y hacia allá qué vamos? Ahora me estoy metiendo por una carreterita que tengo que escalar dos mini puertos y luego, a ver si lo hago hoy, llegaré a un lago. Está como a unos 35 kilómetros más. Vamos a ver si llego, a ver si no tiene mucho desnivel estas montañitas y puedo hacerlo hoy. La verdad que es una maravilla esto. Seguimos. Qué guapo el plano, y esto sigue subiendo, pero no tengo energía, la verdad. A ver, el lugar es brutal, pero no queda mucho tiempo de luz y quiero llegar al lago. Pues lo hemos hecho, aquí estamos, la playa está guay. A ver dónde acampo ahora. Eso parece arena, me da pereza. Ahí tiene una pinta. Hay unos árboles. Estoy reventado. Es que no he comido casi nada hoy, solo la ciruela.